Nos vamos de viaje. Sí, nos escapamos para Chapamalal. Eso queda a 20 minutos de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a echar una escapada al mar porque en el mar la vida es más sabrosa, porque el mar todo locura y porque realmente es una escapada que organizamos porque Luis ya está de cumpleaños, no hoy, el 30 de noviembre, una semana después de mi cumpleaños. Lo que queremos es descansar, tomarnos unos días para descansar del trabajo. Mi hermano se tomó también unos días libres en su trabajo, así que nos vamos los cuatro. ¿Qué cuatro? Kenji va con nosotros también, es su primer viaje de largas horas. Tomó todas las precauciones, él fue al veterinario, le pusimos la pipeta para las pulgas, escuchamos todos los consejos del veterinario, llevamos para hidratarlo, para comer, que lo tenemos todo bastante organizado y esperemos que salga todo bien. Ahorita vamos a salir a buscar a mi hermano para agarrar la ruta. Así que acompáñenos en este viaje. Ah, algo que no les dije, hay una sorpresa con el Airbnb que reservamos y que estoy muy emocionada y quiero que vean ya. Así que nos vamos. Llegamos y el lugar es increíble. Son los pajaritos. Después de unas 6 horas de viaje, llegamos a Chapamalal, queda como a 20 minutos de Mar del Plata. Es un día lindísimo y estamos muy contentos porque supuestamente iba a llover y no, no ha llovido todavía. Así que nos dijeron que aprovechamos la playa, así que vamos a ir a la playa. Nos estamos quedando en un container que se convirtió como una especie de casa, una casita, con fines turísticos. Lo reservamos por Airbnb y cuando lo vi dije, me quiero quedar ahí porque es hermosísima. Se llama la Casa Arcoíris porque está pintada toda con paneles de colores y es súper linda. Es súper linda, de verdad que la hicieron con mucho amor, con mucho cariño. Ahorita estuvo el dueño explicándonos más o menos cómo funcionaba todo. Toda la tecnología que tienen, que todo, bueno, todo es eléctrico y tiene unas formas especiales para cerrar, para abrir, todo eso. Es muy lindo el lugar, tiene unas hamacas, tiene una piscina por allá al fondo, pequeñita, que es como para meterse al final de la tarde o relajarse un rato. Queda como a unos 15 minutos, 10 minutos de la playa caminando, así que vamos a ir a la playa ahorita, a aprovechar el sol. Kenji está por ahí, se adaptó muy bien también. Ya dio un recorrido por el lugar, ya empezó a conocer. Lo único que me preocupa es este señorito que está ahí, que es un vecino. Y no sé, no creo que se lleve muy bien con Kenji, pero bueno, vamos a ver qué tal. Me causó mucha curiosidad que en el techo hay muchos nidos de pajaritos, entonces a cada rato se escuchan sonando así. Es lindísimo. Es muy lindo. Bueno, vamos a cambiar porque para la playa. Esos son nidos, mira, esto es un nido. Ahí hay otro. Ahí hay otro, otro, otro. De pajaritos. Aquí hay otro que es el que más canta. A ver si me responde.
Y a ver, creo que esos son todos. Vamos al agua. Vamos al agua, tipo. Bien, acá. Para vos. Saludito a la cámara. ¿Qué? ¿A dónde? Hola, hola pequeño. Todo esto es hielo. Acá. Sí. Ahora hay un doble arco iris. Dios, qué mágico. Stepping out of the shadow in my room, caught between cowboy clouds and misty moon. Silver dress, sparkle eyes, crystal blue. I was lost to the menace of the night. Sucker punched by love most of my life. Told myself I would always toe the line. Tripped on love and fell. You shook me out my shell. Now I know you well. Salió el sol, qué alegría. Vamos a recorrer un poco las playas de la zona. Estamos muy contentos. Thank you.
la comida. Rabas con alioli, rabas calamar, son aritos de calamar. Unos mejillones, por ahí un mojito y por acá un frozen Bailey. Hola, buen día. Mira, mira. It's too late and a body's crumbled just like quiet buildings at the dusk. In my mind there's a place clean and sure like an easy day. So sorry that I left you out, I didn't think that you could last here living in the cold. So does it tear you up to think of what you do to stay off was all this complaint? Es un lindísimo día. Encontramos un punto perfecto porque estaba totalmente solo y a Kenji le encantó la playa. Veía el mar de lejos, eso sí, pero le encantó explorar. Hicimos un pequeño picnic. Así que vamos ahora a seguir disfrutando de las instalaciones de la casa. Ordenar todo, limpiar, dejar todo ordenadito y agarrar carretera. Ya nos tocó la hora de irnos. Chao, casita. Heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night. Gracias. Compramos churros en Manolo. Dicen que son muy famosos. Compramos normales, churritos normales. Compramos otros rellenos. Vamos a comer unos churritos en el camino con un cafecito. Ever feel like going back when nothing seemed to be a drag? You ran until your legs gave way, then you cried and got back up again.